Hola, Cuchis, ¿cómo van? Espero que se encuentren muy bien. El outfit de hoy, ¿qué les parece? Mamacita, qué bonita. Mamacita, qué bonita. Aguante, mi señor, vamos suculento. Ahorita son las 10 y 20, Cuchis, de la mañana. Les cuento que es la quinta vez que estoy repitiendo esta introducción. Ni nos importa. Y sucede que el señor Bobón Suculento está a un punto de tirar la toalla. Son cosas que pasan detrás de la cámara. ¡Mentira, baby! Así estaba, Cuchis. ¡Vámonos! ¡Me quema! ¡Me estoy haciendo negro! Cuchis, hace 3 días no grabé videos, gracias a Dios, porque, Dios mío, YouTube iba a ser fuego. ¡Fuego! Ese día el señor Bobón Suculento, a esa de las 12, pues, de tanto viajar, llegamos a un templo. Todo piedra, ¿no? Todo, absolutamente hasta el piso era piedra. Pues. Y Bobón Suculento me dice, tómame una foto así, tómame una foto así, tómame una foto así. Yo no sé, el Bobón Suculento está asumiendo de que este es el último viaje de nuestras vidas. Y en este viaje se ha comportado totalmente diferente. Les vamos a mostrar qué es lo que hicimos muy temprano. Por la mañana. Estamos en el cañón de Gandikota. El día de ayer llegamos a eso de las 5:30 de la tarde, después de casi 8 horas de viaje. Pensábamos que íbamos a estar de pasadita en este lugar, pero todo pasa por algo. Al salir de este lugar encontramos un hotel y pues decidimos hospedarnos ahí. Está solamente 10 minutos, así que dijimos vamos a regresar para ver el amanecer. Un amanecer más. Miren. Qué tranquilidad. Yo pensé el día de ayer, ¿no? ¿Quién va a venir tan temprano? Nos hemos levantado a 5:45 de la mañana. ¿Quién va a venir? Y cuando llegué a este lugar y vi esta cantidad de gente, sí que me sorprendí. En realidad este lugar fue una fortaleza. Creo que desde el otro lado se ve la fortaleza. A ver si puedo ver. Sí que te da vértigo, Cuchis. Aquí está, aquí nada más, ¿ok? Está lejito. Ahí está la fortaleza. Desde aquí arriba, Cuchis, uno siente la tranquilidad. Creo que pueden oír en mi voz. Me siento adormecida. Es un verdadero espectáculo. Mi hermana se quedó dormida el día de hoy. Es que para ver estos espectáculos, Cuchis, tienes que ponerle esfuerzo. Este cañón se llama Grand Canyon de India. Sí. Grand Canyon. Gandikota, Gandikota. Ajá. Y les digo que este lugar prácticamente no es tan popular. Así que somos casi los primeros descubridores de este lugar. Cola arriba, cola arriba, cola arriba. Con tu cola arriba vas a andar así. Cola arriba, cola arriba. Así vas a andar con tu cola arriba y decir... Yo conozco el cañón Gandikota. Si Gran cañón de indio, ¿okay? Decís, yo conozco, tú conoces. Y te ¿qué? ¿Dónde queda? ¿Ni ¿dónde sabes? Queda? ¿Ni sabes? En Andhra Pradesh, ¿qué no sabías? La última vez que les mostré el mapa fue en Ramanpuram. Nos fuimos a la puntita, ya ni se nota. Luego nos fuimos a Madurai. Luego nos fuimos a Tripurara. Luego a Puducherry, que es la colonia francesa. Que por favor, no vayan. No vayan, ¿por qué? Ya les cuento muy en vivo ya, ahorita no. Luego nos fuimos a Chennai, la capital, vimos una peli. Entramos al estado de Andhra Pradesh. Y por ahora estamos en medio aquí. Y ahora nos vamos para Hyderabad, que es el estado de Telangana. Prácticamente, miren todo lo que hemos cruzado desde Dehradun, desde aquí arriba, todo esto. Dar la vuelta. Y ya Hyderabad nos vamos para Delhi directamente. Direct. La vista por aquí es increíble. Está bien escondidito, Cuchis. Al día de ayer yo llegué y dije, ¿a dónde nos estás trayendo? Pensé que no había nada. Me había asustado todavía. Cruzamos un pueblito así tipo desierto, pero las vistas por aquí son
muy bueno. Maravilloso. Vale la pena venir, así que acompáñame y ahí les, en el camino les voy a mostrar cómo se ve por aquí. Chao, pues. Vámonos. Vamos. Qué ensimismada con este paisaje. Nunca voy a olvidar esa sensación que me causó cuando vi por primera vez este lugar. ¡Libre soy! Creo que también es muy importante la vestimenta, Cuchis. El día de hoy me siento bien fresca, les digo. Ya encontré qué ropa debo vestir cuando viajo. Estos pantalones se me hacen muy cómodos. Me voy a comprar una docena. Cuando hay mucho brillo solar, mi marido no puede ver la pantalla del celular, así que yo le ayudo en hacer sombrita. Así estamos en, no sé, yo le he hecho 35 grados. ¿Ah? Sí, 35 hasta 36. Entonces yo le hago sombrita así y él ya puede ver la pantalla del celular. ¿Por qué no lo descubrí antes? ¡Qué frescura! Y puedo andar todo el sol. Después. Me encanta. Aquí puedo freír un huevo y no estoy quejándome. Sigue. ¡Yuhu! Viene el mono. Ay, mi gorra se va a volar. Así también, Cuchis. Actúo un poquito también para esta película. Detrás de cámaras viene otra producción también y toma sus horas, así que sí hay trabajo. Detrás de un video siempre hay trabajo, siempre y cuando tú veas. Se nota, ¿no? Se nota cuando uno le pone esfuerzo a las cosas. Tilín. Todos estamos de buen humor el día de hoy, miren. Hace tanto calor. Encontramos una bonita locación. ¡Qué belleza! Estos paisajes me hacen recordar muchísimo a Tumbes, Piura. El Bumbu me dice que en época de lluvia puede que se haga un poquito más verde. Está avisando. ¡Alerta, alerta! ¡Llegaron! ¡Alerta! ¡Llegaron! Latina loca en India llegó. ¡Llegaron! ¡Alerta! Qué bonito, donde hay agua hay vida. Una pequeña parada para desayunar. No. Mejor sin plástico. Hay que cuidar el medio ambiente. Básicamente este vendría a ser nuestro desayuno. El Bombón está desayunando por aquí solo itilis, itilis. Y a mí ya llegó un punto, Cuchis, que ya no más itilis. Y eso que me gustaba muchísimo. En realidad me gustan mis itilis porque siento que son más sabrositos. Tienen mucho sabor. Estos de acá son planos nada más. Otra cosa que quería mencionarles sobre Andhra Pradesh es que, pues, aparte de que hablan el idioma Telugu, también hay personas, principalmente los musulmanes, que hablan urdu. Entonces, como ellos hablan urdu, también hablan un poquito de hindi. Así que sí, encontramos personas aquí que hablan hindi y que se pueden comunicar conmigo en chulé. En Tamil Nadu era algo totalmente diferente. Por un momento yo sentí que ya estoy en otro país. Todo diferente. También. En Kerala también. Teníamos que estar hablando con señas. Así que India es extenso, Cuchis, ¿ah? Una variedad de culturas e idiomas. Lo que más me sorprende es que la gente está bien arraigada a su cultura y a su tradición y a su propio idioma. ¿Un kilo o medio kilo? Medio, un kilo ya, un kilo. ¿Un kilo? ¿Un kilo? Tight.
A desayuno. ¿1 kg? ¿Tomorrow? ¿Cal parso? ¿Qué cuna? Me agarran a la mi pasa. Él dice que no entiendo nada. Dice. ¿Vas a jugar? ¿Harto me dice? ¿1 kg? No, 1 kg. Dile 1 kg. 1 kg. ¿Qué tú querías? Tú querías esto, ¿no? Como uno siente frustración, ¿no? Tú quieres uno para hoy día y medio kilo para hoy día y medio kilo para mañana. Este es el ají de Tarka. ¡Wow! ¡Qué buena calidad! ¡Baby! Lo están secando. Rico. Les digo que este ají es bien conocido por su forma, así medio panzoncito, su aroma. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como ají amarillo. Y por su color, robamos uno o dos. Rojizo, bien brillante. No sé si este ají se le llama ají viadegui. No, viadegui es de Karnataka, aquí será diferente. Es que en Karnataka también hay un ají especial. Es el segundo negocio que tiene mayor facturación en la India. De todas las variedades de ajíes en la India. Es ácido un poco, con picante. No, sí pica un poquito. Uy, un poquito. No. Ay, no. Acá. ¿Por qué? Oye, mire, camarero. Ay, amor, yo mastiqué bien. Yo no necesito fillers en mis labios. Yo que pensaba ponerme fillers. No, ya con, hay un... con este ají nomás ya tengo mis fillers naturales. Hay un gel que te echas al labio para que se crezca y pica. Sí, yo un día experimenté una chica. Ay, que tus labios se van a hacer bien gorditos, bien así redonditos, que no sé qué. Ya, échame. Y cuando me echó mami, ¡ala! Que picaba horrible. Y pues por ahí estuve leyendo que este tipo de ají usan para los lápiz labiales y para los esmaltes también, por el color. Cuando cruzamos pueblos cushis encontramos muchos sembríos, por ejemplo este de acá. Y la verdad es que yo no sabía qué era. A ver, dime tú si tú sabes. O estás perdida como yo también. Ahora sí perdí el olor. ¿No? Antes olía tabaco cuando bajé. Y el bombón dice que es tabaco. Y mi mamá también dijo. Parece tabaco. Confirmado, Cushis, a través de mi app que reconoce plantas, si vale, le tomé una fotito y pues sale que es nicotina tabacum, no sé qué cosa. En pocas palabras, sí es tabaco. Y miren, este tiene su florcita. Los indios fuman en cigarro, todo esto ponen, baby. Adentro, ¿no? Tendrá su pepita, ¿no, amor? No, baby, hoja nomás. ¿Ah, sí? Sí, las hojas, ¿no ves que en cigarro dentro hay hojas? Ah, yo no sabía. Es hoja de tabaco y en pueblos también mastican. Ay, qué ignorante que soy. No, pero baby, es cosa rara. Por favorcito, cuando no sé algo, ay, la neta ni no sabe. Cushi, yo también estoy aprendiendo. O sea, nunca en mi vida había visto un sembrío de tabaco. Llegó el almuerzo. Para los que no saben, ¿ok? El plato típico de India. India, todo el India, baby. Es el biryani. Pero el biryani viene de este estado que se llama Andhra Pradesh, Telangana. O sea que aquí se come puro biryani nada más. Esto huele rico. Muy aromático.
un biryani aromático. No, no sé, un arroz frito quiero. Una gallina. Miren así su cara de feliz. Así deben andar, pues. Es que la barriga no está, a veces no está lleno, pues, y el corazón no está contento. Miren, hasta los huesitos han chupado aquí, el bombón igual se comió 2 hoyones. Muy rica la comida. Y una cosa, Cuchis, cultural, ¿ok? Es que en los restaurantes te dan esto de aquí, al final de comer, es algo obligatorio, sí o sí te dan, que es semillas de mostaza con arroz y yogur. Un poco de sal también. ¿Y qué cosa es esto? Curry. Tu sistema dentro lo hace baja temperatura. Ah, solamente aceptamos uno, Cuchis, porque el sabor está raro. No, ni te invito, no te va a gustar. Yo ya probé, cuando vino el señor dice así, no tenía nada. Ay. La sopita de curry, ya. Era. Ya no quieres nada de aroma indio, mi mamá. A estas alturas del viaje, encontrar comida deliciosa, Cuchis, es una verdadera bendición. Es verdad que a veces cuando no encontramos algo para comer o no está rico, pues nos ponemos de mal humor. Me ha pasado a mí, le ha pasado a mi hermana, le ha pasado a mi mamá. Ya se sentó ya. Pase. Pasa a tu casa. Ay, señora. Siéntate como en casa. Ay, qué linda tu casa. Hazme un house tour, pues. Un tecito. Un tecito, un house tour. Wow. Uno se sorprende con ver este tipo de edificaciones abandonados. En este estado es donde me consideran como Héctor. ¿Ah, sí? Mira, yo ando afuera, tú grabas la reacción de la gente, ¿ya? Ay, ¿así? Bueno, mira, mamá. ¿Cómo lo envían? Por favor. Están ocupados, vamos a otro lado. Pero la verdad, baby, en Tamil Nadu no pasa nada, pero acá en Andhra Pradesh, Telangana, a ver. Solo vean. ¿Qué hay acá? La chica sí, ¿ah? ¿Eh? Mira, tú caminaste así y la chica se rió todavía. Yo no sé. ¿Por qué me siento tan diferente? Una curiosidad, Cuchis, de nuestra familia, es que nadie celebró los 15, ni mi hermana. Yo tenía fe de que mi hermana iba a celebrar sus 15, pero al final dijo, niña, quiero. No, le tocó el virus. Y yo no celebré mis 15 años, Cuchis, porque yo tenía miedo de que nadie venga a mis 15 años. Por eso dije, mejor no. Porque pues mi cumpleaños es en febrero. Y básicamente todas mis compañeras se iban de vacaciones a la Lima. Entonces dije, por miedo, no mamá, yo no quiero nada. Solamente me regalaste, ¿qué me regalaste? Una computadora. En aquella época era lo más... ¿Un celular con cámara? No, una computadora. ¿Y el celular con cámara? Eso fue en secundaria. Cuchis, para ver un templito. Desde este punto nos falta 6 horas para llegar a Hyderabad. Aquí lo más impresionante hasta ahora son las vistas increíbles, las montañas rocosas. Y las parece piedras. Hampi, pero no tiene tantas piedras. No, baby, es diferente. No es y Hampi. Las piedras no son tan lisitas, ¿no? Son diferentes, más rugosas. Rugosa. Sí. Vamos pues entonces, Cuchis, siempre cuando hay templo, hay gente. Está bien escondidito este lugar. Con el outfit correcto para ingresar a un templo, incluso para los hombres, no está permitido ingresar con shorts. Esta mujer es débil. Para los que quieren darse el baño respectivo antes de entrar al templo. En cada rinconcito de la India, siempre encuentras arte, arquitectura. Y no es que es templo así de ayer, 500 años tiene.
hecho en siglo quinto. El mono está fastidiándolos. Ellos tranquilamente estaban rezando. Parece que el mono quiere el coco. Ahí viene el mono. El mono tiene hambre. Ya, señor, compártele. Ahí está, es que ellos lo dejan, pues. Sí, no, es agua de coco, él reventó el coco. Ya ahorita se va a llevar el coco, vas a ver. Ahí está el mono, llévate, pues, señor mono, esta ofrenda. Ahí viene otro. Mira, 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 cómo se lleva. Ay, ay, el mono va a acabar. Todo este tiempo hemos estado visitando templos y templos y templos. Y sí que hemos visitado los templos de la India, Kushis. Y ya cuando ingreso a uno simplecito, siento la pegada, hay mucho contraste, ¿no? Para mí es subir, ver y bajar y luego cruzar para ese lado. Así debe ser. Nana, ese es el espíritu. Muy bien. Tengo que reconocer que mi hermana me ha dado muchas veces empujoncitos durante este viaje. Ha habido días, Kushis, que pues prácticamente sentía mucho desgano. Creo que a veces el cansancio te juega mal, ¿no? Es que todos los días con una energía, porque esto es durísimo, pareciera, porque ustedes ven los videitos nada más, pero detrás de mucho viaje, a veces pues incluso visitamos lugares turísticos sin descansar, como por ejemplo hoy día, prácticamente todo el día viajando, todo está planeado. Ahora la vida loca, entre comillas en realidad, ¿no? De estar aventurándonos, de ir a visitar tales lugares, pero les digo que en mi etapa de ser mamá, yo ya no quiero este tipo de aventuras porque es bien cansado. Y más con hijos, no, yo no me atrevería. No es fácil, a veces me ven toda desordenada. Y Natalie, ¿por qué? ¿Por qué esto, lo otro? Es que hace demasiado calor, Kushis. ¿Quién en su sano juicio va a andar con maquillaje bien arreglada? No se puede, aquí en la India, simplecito, con ropa simplecita también, zapatos cómodos. Porque eso es lo que se necesita para enfrentar las condiciones. ¡Ay, el señor mono me va a quitar! ¡Espera, de mono! ¿Qué cosa? ¡No es nada, oye! ¡Me pasó por detrás! ¡Me han hecho asustaron! ¡Hijo, ya! Si llevaba la bolsa del dron, me muero muerta. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si les gustó el video, dejen su amor, su todo, su like, ¿eh? Los espero en Hyderabad. Nos toca un viaje de casi 6 horas. Ahora sí, me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao!